Pues es espantoso. Además, es un papelón. y una tira, por ejemplo, cuando uno está grabando y demás, según el grupo que tenga, uno se puede tentar, se tienta, se ríe, y en un momento es gracia para todos, claro. Pero llega un momento que los demás dicen, claro, bueno, si vamos a trabajar. La tercera vez ya sí, es ¿de qué se ríe? Te da como fastidio, además, exacto, ¿de qué se ríe? Claro. Pablito, ¿vas a hacer Los Siete Locos? ¿En serio? Sí, ay, sí. Qué estamos, lindo, estamos viendo, qué lindo, estamos real. Juntándonos con... Bueno, en realidad nos juntamos originalmente un par de veces y ahora volveremos a juntarnos después de que volví de España. Y sí, es una, nueva una versión, idea. ¿No? Ya se es hizo una versión de Pablo Antonio. Ah, el Pablo es una, Antonio. Es una versión hermosa de Los Siete Locos. Ajá, de Art. De, ajá. Sí, de Roberto Art. En el personaje de Remo Ordosain, que es sí, un personaje sí, fantástico, fantástico, triste y angustiado. Sí, torturado. Al extremo, ¿no? Sí, bueno, torturado. Como los personajes que, sí, que escribía sí, Art. Art. Y bueno, me da mucha ilusión realmente. Es un libro muy simple, es una adaptación muy simple. Sí. De hecho, no es gran tiempo de filmación ni nada. Pero es un desafío interesante.